Sean ustedes bienvenidos aquí, porque entre todos haremos la luz que el mundo necesita. Para que el poder sea de los justos. América, Ati Seineca, Kakubun Kwakukui, es un parto de mujeres indígenas. Es el tiempo de que América descubra la esencia nativa que lleva adentro, que la ley del agua, que la ley del sol, que la ley de la tierra, que la ley de los vientos gobierne en este continente. Es el momento de que reivindiquemos nuestra espiritualidad y nuestro pensamiento como una alternativa para la humanidad, como un camino para volver a la tierra. ¡Qué lejos estoy de mi tierra! ¡Qué lejos estoy de mis ancestros! ¡Qué lejos llevo sus voces! Las mismas voces que me hablaron cuando era niño. Son las mismas voces que le hablan ahora a ustedes. Los jóvenes hemos escuchado durante todo este tiempo con mucho respeto a los abuelos. Pero cuando ellos ya no estén y se formen una estrella lejana y sean ancestros, quedan nosotros seguir esto, pero no seguirlo de cualquier manera, como se debe, de la manera correcta. Los abuelos blancos tienen miedo al ver que sus nietos blancos, pueden entender, pueden participar de algo que ellos no comprendieron ni supieron tolerar. No les guardo rencor, como a todos ustedes, los quiero como hermanos también. Si se sienten conectados con la tierra, si hacen lo posible para que sea mejor, está bien, bienvenidos sean, hermanos míos son también. El rencor queda atrás. Hablando de la humanidad, hablando de
Generación, que todo debe mirar al norte, donde está la tierra de amanecer, donde hay abundancia y humanidad, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Eso vinieron anunciando los antepasados.